Bona vesprada a tots i a totes i benvinguts, benvingudes a una conferència més que organitzem des de l'Aula d'Història i Memòria Democràtica de la Universitat de València. Aquesta conferència d'avui és la que inaugura el segon quatrimestre, la segona tanda de conferències que anem a organitzar des de l'Aula. I, bueno, com avance ja, doncs és un autèntic plaer poder comptar avui amb el ponent, el conferenciant que tenim. I des de l'aula doncs, estem molt agraïts i és un autèntic plaer poder comptar amb ell, agrair-li la seva presència. Bueno, me paso al castellano perquè és la llengua de que se va impartir la conferència. Primera, una qüestió tècnica. Comentar a los estudiantes que hay aquí de la asignatura de Historia del Mundo Actual, que he pasado la lista ya para firmar, de asistencia. Bueno, efectivamente, como estaba comentando, es un placer, una satisfacción poder contar con Vicente Sánchez Biosca, que, bueno, es tan sugerente todos los temas que él suele tocar y suele tratar, que yo creo que cualquier cosa que nos pudiera contar sería desde luego de interés, ¿no? Fundamentalmente, lo digo ya de entrada, algunas de las cosas que va a contar Vicente Sánchez Biosca están recogidas en el libro, su último libro publicado, que es este, La muerte en los ojos, que perpetran las imágenes del perpetrador, de Alianza Editorial, que además, bueno, pues la gente interesada aquí, en la entrada tenéis una hoja con la información del libro y demás para las personas que estén interesadas en él. De todas maneras, volveremos al libro a lo largo de la conferencia. Bueno, decir que cuando hablamos de la posibilidad de esta conferencia y desde el aula, pues nos interesamos en la presencia de Vicente Sánchez Biosca, había dos cuestiones que, bueno, de entre las muchas que nos interesan, de lo que él nos pueda contar siempre, estaba la cuestión de, en primer lugar, abordar la perspectiva de los victimarios. La perspectiva, porque normalmente la historia y la memoria democrática se han asociado generalmente por la práctica un poco de la propia historia y memoria democrática y también por un poco este deber social de la restitución de la memoria, de la reparación de las víctimas, etcétera, a las víctimas y menos a la perspectiva de aquellos que ejercen la violencia, de los victimarios, de los perpetradores. Y por eso creo que es tan interesante lo que hace Vicente. También el hacerlo, esa es la segunda cuestión, desde la perspectiva de las imágenes, que es su especialidad y que también analiza en todos sus textos, en todos sus libros. Entonces, ese doble interés yo creo que hacía muy sugerente el poder contar con él para que nos explicara, nos contara este tema de las imágenes de los perpetradores. Constituye además un tema sobre el que él viene trabajando desde hace tiempo. Bueno, una breve presentación, aunque es conocido, pero bueno, para las personas que no lo conozcan, una breve presentación del conferenciante. Vicente Sánchez Biosca es catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia. Fue becario Fulbright postdoctoral en la University of Wisconsin, Madison, y ostentó la cátedra del King Juan Carlos Center de la New York University en 2013. Entre 2016 y 2018 fue codirector de la Cátedra de Estudios Artísticos del Instituto Valenciano de Arte Moderno. Ha sido profesor invitado en las universidades de Montreal, París Tres Sorbonne Nouvelle, París Sorbonne, Sao Paulo, Princeton, Michigan, entre otras, y ha sido investigador invitado en la New York University, en la University of Wisconsin y también en varias universidades de París. Actualmente es investigador principal
del proyecto titulado De espacios de perpetración a lugares de memoria, formas de representación. Es un proyecto Prometeu del 2020 e inspirador del grupo Repercrirg, dedicado a la investigación sobre perpetradores y perpetración de crímenes de masas, crímenes de guerra y genocidios, con su web www.repercrirg.com. Durante los últimos 30 años ha dedicado su investigación a la relación entre imagen y genocidios y violencia de masas en tres ámbitos fundamentales: la Guerra Civil Española, el Holocausto y el genocidio camboyano perpetrado por los Jemeres Rojos, que constituye, por cierto, la portada de una imagen relacionada con el genocidio de los Jemeres Rojos, la portada del libro a la que hacía referencia al principio, que se analiza también en el libro. Bueno, entre sus libros, citar solo entre ellos Nodo, El tiempo de la memoria, del 2000, El pasado es el destino, propaganda y cine del bando nacional en la guerra civil, con Rafael Tranche, del 2011, Cine y guerra civil española, del mito a la memoria, 2006, un libro que, entre otros, recomiendo especialmente, porque yo he aprendido mucho de ese libro, no lo digo por decir, del análisis que hace de la memoria del conflicto de la guerra civil española en el cine, cómo se ha plasmado su libro fundamental. También Cine de historia, cine de memoria, la representación y sus límites, 2006, o Miradas criminales, ojos de víctima, imágenes de la aflicción en Camboya, 2017. Su último libro, como digo, lleva el título La muerte de los ojos, que perpetran las imágenes de perpetrador, Alianza 2021, que está vinculado a lo que vamos a escucharle hoy. Por último, decir que no es una mera convención esto que estoy diciendo acerca de el placer desde el aula de contar con contigo. Nos unen muchas afinidades y yo creo que además, como digo, es una satisfacción y una oportunidad de poder escuchar a Vicente. Un aviso a los estudiantes: yo creo que merece mucho la pena estar atentos a lo que nos va a contar, estar atentos con los ojos, nunca mejor dicho, bien abiertos, y los oídos también bien atentos a lo que vamos a ver, porque yo creo que va a merecer, sin duda, como todo lo que hace Vicente Sánchez Biosca, mucho la pena. Así que muchas gracias, Vicente. Buenas tardes, muchas gracias, Javier, por esta amabilísima invitación y por estas palabras que no son menos generosas y, bueno, como se dice siempre, poco merecidas. Creo que entre los méritos que sí tengo otorgados, creo que es quitarme la máscara. Voy a utilizar esa ventaja. Creo que es una de las posibilidades mientras mantengamos la distancia y de momento la distancia la mantenemos. Por otra parte, he pedido que la sala esté en una cierta penumbra. Es uno de los requisitos que me parecían fundamentales, en particular porque lo que voy a contarles es casi una invitación a un viaje algo siniestro, algo oscuro, repleto de aflicción, y además voy a hacerlo en una compañía ingrata, que es la de los perpetradores de crímenes de masa. No se asusten, porque esta compañía no va a ser permanente. Es una compañía simplemente que pretende, como el grupo de investigación al que pertenezco, arrojar una cierta luz que viene desde un ángulo de los crímenes de masa, de los genocidios, de las guerras, y que es ese ángulo desde el que miran, o a través de cuya rendija miran, los que cometen esos crímenes o sus cómplices. Me anima también la convicción de que sin esa parte, que no es evidentemente el todo, es decir, sin la colaboración, sin la contribución de aquellos que han perpetrado los crímenes, es imposible esclarecerlos por completo y es imposible también comprenderlos. Lo que ocurre cuando se trata de imágenes es que la adopción
de una cosmovisión determinada, el comprender desde dónde miran ellos entraña también adoptar su punto de vista. Es decir, momentáneamente fusionarnos con ellos y ver desde el lugar donde ellos miraron. Pero, afortunadamente, mirar desde el punto de vista físico de alguien no implica asumir su cosmovisión. Y esa desavenencia, esa distinción, me parece fundamental y va a serlo en el curso de los próximos minutos que dedique a esta charla. Minutos, pero van a ser decenas de minutos, ¿no? En cualquier caso, lo que me anima es plantearles la reflexión desde el punto de vista de un documento histórico. Cómo la imagen puede convertirse en un documento histórico y cómo, en particular, esa imagen, por lo menos en la segunda parte de mi exposición, esa imagen, si la miramos desde los ojos, desde el prisma, desde la lente de los perpetradores, aporta algo especial que, sin embargo, tendrá que ser cotejado, confrontado y verificado con otras fuentes distintas de la historia. Así pues, la muerte en los ojos define precisamente este asunto, la muerte de aquel que nos mira desde la imagen, desde una fotografía, como en la portada del libro que les ha mostrado Javier, o bien esa muerte que está en los ojos de aquel que no vemos, pero aquel que desde su lugar está fundando la imagen que estamos viendo. La conferencia, por tanto, está pensada desde el punto de vista de la imagen. No se asusten porque la mayor parte de estas diapositivas son de imágenes y por eso hablaba de una invitación a un viaje extraño, pero sí que hay algún texto que corresponde justamente a los ejes principales que voy a seguir. Esa imagen, la imagen fotomecánica o la imagen digital, se distingue de aquellas otras imágenes como la pintura, como el grabado, como la escultura, que son imágenes que no llevan impresa la huella de la realidad. Las imágenes fotoquímicas, porque es una impresión, porque la imagen latente surge del papel, y las imágenes digitales, por una razón semejante, son imágenes en las cuales la construcción no es totalmente imaginada por aquel que las fabrica, sino que está ligada consustancialmente a la realidad de la que se desprende. La tesis principal que mantengo entonces, que es una tesis elemental, lo reconozco, pero no es ni mucho menos obvia, es que las imágenes llevan las marcas de su historicidad impresas. Es decir, que si nos preguntamos, como lo hacemos sobre los testimonios o lo hacemos sobre otras fuentes de la historia, documentos, escritos, gráficos, etc., y hacemos esa especie de análisis que llamábamos, en filología llamábamos el aparato crítico, deberemos hacer algo semejante también con las imágenes. Buscarles un aparato crítico que permita deslindar qué hay en ellas de apariencia de realidad y qué hay en ellas de simulacro o de falsificación. Pero la historicidad está impresa, ya veremos de qué manera, en esas imágenes. Hay entonces que interrogarlas desde una óptica que requiera, en primer lugar, un conocimiento de los criterios específicos por los que tales imágenes han sido construidas. Son elementos técnicos, son elementos en el sentido amplio lingüísticos o semióticos, si queremos, y son elementos evidentemente pragmáticos, es decir, del contexto cultural y histórico en el que se produce. Y esto tiene que hacerse claro con cierta dosis de detalle, con una lupa aplicada a las imágenes y o con una aproximación a las particularidades que en muchas ocasiones pueden pasar desapercibidas. Por eso, yo voy a situarme en un contexto, les voy a proponer un contexto que quiero que sea también una atmósfera, igual que esta penumbra que deseaba para la sala, no para mí, desafortunadamente, porque están grabando y no puedo estar en penumbra, que me encantaría. Bueno, quiero también que este viaje tenga algo de esa penumbra o de esa atmósfera siniestra. El
objeto al que les invito a venir es un gueto, es el gueto de Varsovia en particular, ya explicaré por qué, pero me interesaría decir un par de cosas muy elementales que probablemente todo el mundo sabe, pero creo que no está de más recordar, y es que dentro de la compleja pero precipitada entrada en el proceso de aniquilación o de destrucción de los judíos de Europa por parte del Tercer Reich, que pasó muchas etapas, esas etapas fueron encadenándose de una manera muy acelerada, pero dentro de ellas es fundamental la política de los guetos. Es una política irregular, no entraré ahora en eso, pero en todo caso juegan un papel decisivo porque están en un lugar, en una especie de pivote, en un gozne, que mueve entre la señalización, la discriminación y la desposesión, en sentido muy amplio, de los judíos, algo que viene de las leyes de Núremberg del año 35, hasta otro momento que todos conocen, que es el momento de la aniquilación, la decisión de la solución final, de la Endlösung, que se produce de una manera sistemática y fundamentalmente en los campos de exterminio y luego en Birkenau. Lo importante, en todo caso, lo que habría que recordar aquí, es que esa política de los guetos y ese confinamiento de la población judía en ellos, que no es por otra parte regular, sino muy bien, muy heterogéneo o heteróclito, significa un punto crucial en todo el proceso donde, de repente, se invierte la lógica histórica y se produce la aceleración hacia el aniquilamiento. Pues bien, el gueto de Varsovia es el más poblado de lo que los alemanes llamaban el gobierno general, una parte de Polonia, y constituye un espacio de una complejidad enorme que yo no querría resumir ni mucho menos banalizar aquí. Su objeto puede ser lo de la discusión, puede ser lo de otros seminarios, pero no podemos desarrollarlo aquí porque ya digo que aunque tan solo dura unos años, desde el realmente desde noviembre del 40 hasta la primavera del 43, en que tiene lugar el sofocamiento de la rebelión, de la insurrección y, por tanto, el arrasamiento del gueto, en tan pocos años hay gran cantidad de cambios. Pero en lo que respecta a la documentación y, en particular, a la documentación visual, esta es muy abundante. Y lo que quiero hacer en estos breves momentos iniciales es introducir esta disparidad de fuentes visuales y el cotejo, la confrontación con otras fuentes que no son visuales. En primer lugar, viene la documentación que viene de la organización clandestina Onek Shabbat, que es una organización de resistencia en el gueto, organizada por judíos, pero viene también la documentación alemana, muy abundante, está también la producción del Judenrat, que es el consejo judío que tenía su sede en el centro del gueto, está también imágenes de otras fuentes clandestinas y, por otra parte, existe una documentación adjunta que es distinta porque tiene otro soporte, pero entra en colindancia con esta, que son las crónicas, las memorias escritas, las memorias grabadas y también buena parte de las biografías y diarios escritos en el interior del gueto. Una documentación muy variopinta que los historiadores probablemente hayan avistado en algún momento, pero lo curioso es que las imágenes icónicas que circulan constantemente, que vemos en los canales de historia, que vemos en los documentales que se reproducen una y otra vez en las televisiones y en los cines, son recurrentes y repetitivas. Y además, en la mayor parte de los casos, no digo todos, no hay un criterio historiográfico estricto, riguroso, para afrontar de dónde vienen, cuál es la procedencia de esas imágenes y por qué funcionan de una manera determinada. Bien, vayamos entonces con ellas, aunque lo haremos de una manera bastante sintética de momento. Esta imagen que tienen delante es la de un folleto, es el folleto que acompañaba una exposición, quizá la exposición más importante que se hizo en distintas ciudades, es itinerante, del Reich, pero tuvo su origen en Múnich, que era al fin y al cabo la capital del movimiento.
sea considerada así por los nazis. Y este es el cartel que sirve, además ilustrado en varios lugares, a un tamaño inmenso, servía para dar entrada a una exposición que tenía que describir el perfil del protoenemigo, o del archienemigo, del enemigo más temido y el enemigo más odiado del Tercer Reich, la imagen del judío. Lo que ocurre es que detrás de la imagen del judío, y subrayo los dos términos, imagen y judío, en realidad hay una composición bastante heterogénea que en la mente, en el imaginario de muchos alemanes, no era nada común, sino que estaba formado por elementos que procedían de las caricaturas, elementos que procedían de los judíos que conocían en la realidad y otros que provenían de imágenes de propaganda. Bien, lo que vemos aquí, y no voy a hacer un análisis detallado, pero en todo caso pueden encontrar en esta imagen, en primer lugar sobre un fondo amarillo, un fondo que era el que marcaba desde la Edad Media, y los judíos ahí tenían mucho que ver, una zona de guetos, una zona de las ahora viene muy bien hablar de ello, las cuarentenas, ¿no? Por cuestiones de peste o por cuestiones de enfermedades o epidemias. Sobre ese fondo se perfila una imagen que además está muy estereotipada y que es una imagen poco reconocible para el alemán de a pie de 1937, que es de cuando data esto. ¿Por qué no le es familiar? Porque el judío alemán es un judío asimilado. Es un judío que ha luchado en buena medida en la Primera Guerra Mundial, que ha luchado por la patria, que es tan patriota como los demás, es médico o es empresario o es banquero o es profesor o es filósofo o es artista o es cualquier otra cosa de un nivel cultural diferente y de un nivel social también diferente, pero en todo caso forma parte de esa sociedad donde el judío estaba perfectamente asimilado. Esta imagen no pertenece y no llama la atención sobre el judío de al lado, el judío de la calle, sino sobre una figura estereotipada que tiene ciertos rasgos, como es la kipá, por ejemplo, el kaftán, que lleva de color negro, que lo identifica como estos judíos del este, estos judíos askenazis venidos del este, y que, claro, no eran familiares a la población alemana, y también tiene ciertos rasgos que resultan al menos contradictorios. En su mano derecha, es decir, a la izquierda suya, a la izquierda de ustedes, aparece una mano hiperbólica, una mano grande, llevando, portando unas monedas de oro que demuestran esa asociación del judío con el banquero, con el usurero, con el judío de corte desde el siglo XVIII. Pero, además, ese acto, esa mostración de las monedas realmente remite a una posición mendicante, es decir, es al mismo tiempo alguien que está ejerciendo un poder porque lo posee económicamente, pero y que al mismo tiempo está ligado a estos usureros que daban dinero a los reyes, a los monarcas o a los reyezuelos de la época, pero al mismo tiempo es alguien que está en calidad de mimetizado. Pero en el lado opuesto, en el otro brazo, bajo el otro brazo, el judío lleva una marca que es radicalmente opuesta a esta. Lleva un mapa de Rusia, pero al mismo tiempo lo que lleva es la hoz y el martillo en fuerte color rojo, rojo sangre, y que demuestra la asociación, por otra parte constante en la propaganda nacionalsocialista, del judío con el bolchevique. De manera que el judío era ambas cosas en esta imagen. Era cosas realmente contradictorias. Era el capitalista por excelencia, pero también el bolchevique por excelencia. En todo caso, el destructor, por sus rasgos, por su barba, por sus ojos rasgados, pero cerrados, por sus rasgos orientales, era una encarnación de esa figura temible que a su vez rimaba colorísticamente con el título de la exposición, El judío eterno. De Ewige Jude es el judío eterno y además está simulando unas letras hebreas. Esto podríamos hacer un análisis de luego más extenso, pero sí que nos da la complejidad de esta imagen
que me parece que es el punto de partida esencial para poder continuar el viaje. Dentro de la exposición, que era muy, muy extensa, y yo voy a recorrer simplemente algunos pequeños detalles del documento que acompañaba a los pocos meses a la exposición, la mayoría de los judíos representados allí no eran los judíos tradicionalmente alemanes, pero al mismo tiempo sí eran judíos occidentales en buena parte, tras los cuales se escondía ese otro judío oriental que estaba mimetizándose o que estaba camuflándose. Aquí tenemos algunas de las pocas imágenes que en la exposición nos muestran los judíos orientales, pero como pueden ver aquí, esa asociación es multiforme. En la imagen de la izquierda, hablo siempre de su izquierda, tenemos una representación del arte degenerado, de esto que los alemanes llamaban Entartete Kunst, este arte degenerado que dio lugar a una exposición con sede en el mismo lugar, en Múnich, y que estaba ligada al arte de vanguardia, que era lo contrario del gran arte alemán. Pero en la imagen de la derecha, lo que encuentran es a un judío, efectivamente, Chaplin, un judío británico que trabajaba en Estados Unidos y que está perfectamente mimetizado con la, cualquier imagen occidental, de occidental, puesto que nadie, si no lo sabe, puede por su propia imagen pensar que se trata de un judío. Algo distinto, pero también variado, como son estas dos imágenes, un judío, ese sí un judío más identificable según los estereotipos de la propaganda, pero al lado derecho tenemos esta especie de raza también impura, que es la asiática, pero aquí negroide. Hay toda una teoría de la raza, se no voy a desarrollar, pero que está desarrollada siempre en las cátedras de higiene racial, bajo el Tercer Reich, y que lleva una muy, muy profundo desarrollo de pseudociencia, pero en todo caso que da lugar, claro, a la mayor parte de los libelos de propaganda. Bueno, todas estas imágenes nos llevan a una situación paradójica, y es, tenemos imágenes de los judíos, por una parte que vienen de los estereotipos y de las caricaturas, pero por otra parte tenemos una deficiencia de imágenes documentales, de imágenes de base realista que podrían, en manos de la propaganda, ser verosímiles y que demostraran que los judíos son realmente así, que no son los judíos que tenemos en nuestro piso o al lado o en la finca de al lado o no es el médico que atendía a nuestros niños, sino que era otro tipo de personaje que se encubre, desde el punto de vista orgánico, detrás de estas imágenes y que responde justamente a lo que muestra esta imagen. Son los Ostjuden, son los judíos del este, son los judíos que sí que están viviendo en sus entornos, que están dedicados al comercio y a otras actividades siempre pseudo delictivas o directamente delictivas. Para esto, Goebbels manda, nada más comenzar la guerra, es decir, nada más invadir Polonia y encontrarse en apenas un mes la caída de Polonia, manda a sus equipos a filmar y a fotografiar allí. ¿Por qué? Porque es consciente, no tenía nada de tonto, es consciente de que esa masa de judería muy abundante que había en Polonia, le iba a servir para utilizarlo como documento verosímil que justificara o que explicara cómo detrás del judío que se estaba persiguiendo había un judío mucho más amenazante que estaba latiendo. Y este tenía que ser mostrado para desenmascarar al judío asimilado. Bien, lo que ocurre entonces es algo muy curioso que está presente en las imágenes del gueto y en particular en este gueto de Varsovia al que les invito desde la distancia y desde una distancia también moral a entrar. Pero me interesaría que fuera también una distancia relativa, es decir, que procuraran tratar por un momento de mirar desde los ojos de quienes están percibiendo esto. Lo curioso del gueto de Varsovia como un centro amplísimo, que se cierra más tarde, se cierra en el año 40, a finales del 40, es que
es objeto de numerosas miradas. Es, como digo aquí, la mirada es una mirada curiosa. Hay gentes, hay soldados que están atrincherados al otro lado del Vístula y que en los domingos, en los días de festejo o de servicio, o de, bueno, de liberar, pues deciden ir al gueto y mirar a estos personajes tan exóticos que son los judíos. ¿Qué existe en su mente? ¿Cuáles son los estereotipos que están conformando la imagen de lo que van a ver? ¿En qué medida van buscando aquello que ellos ya tienen en la cabeza? Es algo muy difícil de saber. Lo que sí sabemos es que la elección de las poses, la elección de los retratos, la elección de los tipos, es algo que está fuertemente marcado por esa ideología previa. Pero no podemos asegurar tampoco que esa ideología previa esté totalmente impregnada, totalmente asimilada por el nacionalsocialismo. Sí, evidentemente influenciada, pero nunca podríamos determinar, primero, hasta qué punto, segundo, hasta qué punto eso se convierte en una captación visual. Es decir, lo imprimen en el momento en el que eligen y en que realizan su fotografía. Están, por tanto, estos fotógrafos que van por voyerismo, porque les atrae, por un estudio antropológico, más bien pseudoantropológico, de esa comunidad, o bien quieren, como algunos pretendieron muchos años más tarde, presentar una forma de denuncia de la situación en la que vivían los judíos del gueto. Es algo muy difícil de analizar, pero yo me voy a permitir hacer alguna pequeña acotación sobre algunas de estas imágenes que proceden de algunos de los álbumes que fueron realizados en todo ese periodo. Hay muchísimos más y he hecho una selección simplemente para llamarles la atención sobre algunos detalles. Como no tengo el cursor, no puedo señalarles cosas específicas en la imagen, pero bueno, puedo indicarlas a vuela pluma. Esto, por ejemplo, pertenece a un álbum que se llama El Gueto de Varsovia, de la Warszawa Ghetto, un documento cultural dedicado a Adolf Hitler. Porque su autor, que es un soldado turista, digo turista, claro, entre comillas, que se llama Heinz Joest, recopila y utiliza algunas imágenes del gueto, otras que no lo son, y algunas imágenes que no le pertenecen, que no las ha realizado él. El material probablemente procede del año 42, pero no ha sido fechado con precisión. Poco importa para lo que queremos, pero son imágenes callejeras. Pero fíjense, por ejemplo, a su izquierda, cómo este individuo que toma la imagen, este individuo alemán que toma la imagen, no pasa desapercibido para ese niño con gorra, con la casquette, que está situado a la izquierda. Tampoco para aquella niña que está en el lado opuesto. Es decir, que por mucho que se haya escogido un escorzo en la imagen, que se haya tomado la imagen con un cierto sentido estético, sin embargo, la presencia de un fotógrafo no ha pasado totalmente desapercibida para aquellos que están representados ahí. Esta imagen aparentemente es banal, podríamos decir, esto no nos dice absolutamente nada. Bueno, no nos dice nada, salvo que hay un pequeño canto en la parte superior del encuadre, que es como un pequeño reencuadre que toma mayor forma en esta imagen y que, además, si conocemos el contexto en el que fue realizado, nos dice que tal imagen o tales imágenes fueron producto de un reportaje hecho desde un vehículo, desde el interior del vehículo, donde se tomaba también la velocidad, obturación y demás, nos dan otros datos, pero no voy a entrar en eso, nos permiten ver cómo estos personajes se movían en el interior de un vehículo y hacían un reportaje por las calles, que era uno de los elementos más llamativos de lo populoso que era el gueto en ese momento. ¿Cómo sucede en este otro caso? Es una imagen bien compuesta, una imagen que tiene todos los elementos, salvo que uno de los personajes, prácticamente el menos visible, es el que está apuntando con sus ojos hacia la cámara y el que está determinando ese sistema de composición. Por dar algunas otras pistas, otro documento, el de Heidegger, plantea otras claves distintas para entender estas miradas variopintas sobre el gueto.
el material este, que no procede del mismo día, es rodado en varios días y en varias estaciones incluso, era propio de alguien que formaba parte de la Propaganda Compagnie 649, era una de las organizaciones de propaganda que estaban ligadas al ejército alemán y que estaba afincada en Varsovia. Bueno, pues este individuo, que tenía una formación fotográfica previa, cosa que no es ni mucho menos banal, toma por iniciativa privada, no bajo encargo oficial, estas imágenes. Él había visitado el gueto de Varsovia con anterioridad, no el gueto, y va a ver algunas personas que ya conocía con anterioridad, con mayor o menor éxito. El caso es que él se declara antinazi y hace circular estas imágenes por medio de un sistema de filtración a su esposa, que trabajaba en otro servicio alemán de exteriores. Y las fotografías se convierten en un álbum solo en el año 81, es decir, muchísimos años más tarde, y lo hace con alrededor de 100 imágenes, digo alrededor porque algunas imágenes están repetidas, y lo hace en Brasil, donde publica, de ahí el carácter trilingüe del documento que tienen delante. Bueno, lo interesante de la obra de Heidegger es justamente la cercanía de estas imágenes. Aquí, evidentemente, hay un trabajo de óptica mucho mejor calibrado. Estas imágenes que permiten una aproximación, y esa aproximación hace que se pueda dejar difuminado el fondo, pero al mismo tiempo, claro, demuestra que este personaje, por el hecho de ir uniformado, podía aproximarse a los personajes que estaban revisando los salvoconductos en una de las entradas del gueto, donde hay un policía judío del gueto y un alemán y alguien que está entregando o mostrando sus documentos. Algo mucho más llamativo todavía en esta imagen, donde la cercanía es casi total y donde da la sensación de que hay unas instrucciones para que los personajes sigan en su protocolo y no observen la cámara. No es el caso, sin embargo, de estos dos policías judíos que pertenecían, no iban armados, llevaban una porra, pero no iban armados, e iban con otro uniforme y llevan además las marcas judías que son preceptivas en el gueto, pero estos personajes están directamente posando ante la cámara y con un fondo evidentemente desenfocado. Más llamativo todavía es esta imagen, donde la velocidad ha traicionado al fotógrafo por una razón muy curiosa, porque este personaje, el que va adelante, se descubre en el momento en el que es fotografiado. Por tanto, ese momento rápido hace que con la velocidad de obturación no pueda captarlo sino en movimiento, sino trepidada la imagen, y eso hace que sea tanto más significativa. Pero nos dice algo fundamental. ¿Ante quién podía descubrirse un ciudadano judío del gueto? Solo ante alguien que ostentaba el uniforme alemán. Por tanto, esto nos dice mucho sobre este personaje. Aunando todos esos elementos, y solo he puesto unos cuantos ejemplos, lo que obtenemos es una serie de claves para analizar la imagen que cualquier historiador debería conocer o debería asesorarse para conocer. No podría decir, gueto de Varsovia, pues busco imágenes en cualquier lugar, en cualquier stock, en cualquier fondo de archivo y las coloco aquí como me da la gana. Aquí tenemos otra de las imágenes pertenecientes a ese mismo álbum, pero lo que es evidente es que la cámara llama tanto la atención que todos los personajes que están en el interior del trolebús están mirando justamente hacia el lugar del fotógrafo. Si el fotógrafo lleva o no trípode es algo que no sabemos, pero en todo caso que llama la atención con una cámara consistente es harto evidente, como esta otra pose donde los personajes, el mayor por lo menos, sabe que está siendo fotografiado, pero además todo el entorno nos señala que se trata de una estación del año completamente distinta. Estamos en un momento invernal y no en el momento soleado, quizá un sol de invierno o un sol de primavera, como en las imágenes anteriores. Esto entra íntegramente en imágenes
de retrato, pero si se fijan, y esta mirada a mí me gustaría desarrollarla mucho más en detalle, pero lamentablemente no podemos en este entorno, porque no hay tiempo suficiente, esta imagen denota algo en la mirada que tiene muy poco que ver con otras miradas que les mostraré un tiempo más adelante. Y que es una mirada de una cierta complicidad, de una cierta participación en la mirada del fotógrafo. Esto no es la mirada de alguien que observa un cuerpo desnaturalizado, un cuerpo de subhumano, como lo consideraban, Untermensch, como consideraban los alemanes a estos seres, sino que hay algo de participación, algo de connivencia, algo de colaboración entre estos personajes. Lo difícil sería determinar hasta qué punto. Nos es necesario ampliar la información con nuevos datos que no poseemos en este momento. Distinto es, sin embargo, este retrato. Es un retrato no frontal, deliberadamente el modelo ha sido informado de que no tiene que mirar a la cámara, sino que tiene que mostrar un cierto ser captado a distancia y además encarna un estereotipo de la población judía. Por tanto, a uno resulta difícil pensar que ambas imágenes han sido tomadas por el mismo fotógrafo, aunque todo nos indica que así ha sido. Ahora bien, ¿con qué intención? Esto es algo mucho más difícil, ya digo, de explicar. De manera que, así como llamo la atención sobre la necesidad de ser rigurosos con la imagen a la hora de explicar y utilizar estas fuentes de archivo dentro de una explicación histórica general, también llamo la atención sobre lo contrario. No podemos interpretarlas de una manera uniforme y solo con ayuda de otras fotografías. Necesitamos fuentes complementarias y a veces todo lo que llamamos pragmática para entender el contexto o para aproximarnos al contexto en el que fue realizada la foto. Pero, y este es el apunte fundamental que no voy a abandonar en el resto de la charla, El primer síntoma, la primera muesca de ese contexto de la fotografía está impresa en la fotografía misma, como lo está aquí, en esta mirada de este personaje hacia el fotógrafo que lo está inmortalizando. Bueno, pues saltemos en esta otra fotografía donde la presencia del fotógrafo ha captado y ha pivotado toda la atención. Ha hecho que nadie sea prácticamente ajeno a la presencia de él, aunque ha sido tomada con una luz natural. El último de los ejemplos, que muestra una fórmula distinta, menos ambigua, desde luego, es la que constituye la tercera parte de un documento que se llama el informe de Straub. Aquí lo ven, el documento procede de los procesos de Nuremberg, porque fueron presentados en el proceso de Nuremberg, pero el documento es «Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr», es decir, ya no existe el gueto de Varsovia, ese es el título, y está escrito por la persona que dirigió la destrucción del gueto en la primavera del año 43. Había tres partes y la tercera de esa parte era el Bildbericht, que es el informe visual, y ese informe de imágenes estaba constituido por imágenes de orgullo de este perpetrador, de este SS, Jürgen Straub, que destruyó definitivamente el gueto y sofocó la insurrección y que muestra como fotos trofeo todo aquello que él hizo. Él no era el fotógrafo, tenía un fotógrafo junto a él, pero estaba bien orgulloso de lo que hacía y las añadía a su informe. El informe fue remitido a sus superiores, el superior máximo de los cuales era el Reichsführer SS, el superior Heinrich Himmler. Estas son imágenes de los llamados bunkers, que eran incendiados para que salieran los judíos del interior, que se habían movido por alcantarillas y demás, y podían esconderse. Estos son detenciones. Esta es una atmósfera también de humo y fuego, donde vemos personajes difícilmente pensables o concebibles como combatientes, que eran mujeres, alguna niña,
que huían de sus domicilios que habían sido evacuados. Y después una de las más famosas imágenes que ha circulado por todo el mundo, ha sido imitada, ha sido utilizada en centenares, miles de ocasiones, pero es una imagen que procede justamente de la imagen del perpetrador. Utilizar esta imagen, como se ha hecho en tantas ocasiones, como si fuera una imagen neutra, como si fuera algo que suscita la emoción y la empatía con el personaje de ese niño, aislado, curiosamente, separado, es cierto que poco, pero separado del grupo de los demás detenidos, nos llama mucho la atención. No ha sido identificada como imagen de perpetrador, aunque se sabe que lo es, pero si miran, no lo puedo hacer con el cursor porque no lo tengo, pero si miran los ojos de los distintos personajes que hay en esta escena, se darán cuenta que no todos miran en la misma dirección. Es decir, que junto a aquel que tomó la fotografía, si lo sabemos quién es además, junto con el que tomó la fotografía están los soldados armados y apuntando, haciendo que la gente levante los brazos, y esos personajes dan la sensación de estar rodeando a todo este grupo de prisioneros. No todos miran la misma dirección, por tanto, podemos construir algo que me parece fundamental en la concepción y en el análisis de estas imágenes, a saber, el contracampo. Lo que llamamos en términos cinematográficos el contracampo es todo aquello que está en el reverso de la imagen. Esta imagen tiene algo visible, pero hay algo que es invisible. Desde luego, lo que está detrás de cada borde del encuadre es invisible. Y lo que está detrás también del escenario que vemos es invisible. Pero hay un espacio que es rigurosamente el opuesto, el que está a 180 grados de lo que estamos viendo. Ese espacio es el que habita el perpetrador. Y esta es una imagen de perpetrador donde codo con codo y en una solidaridad completa está quien toma la imagen y quien está amedrentando, amenazando a estos personajes para llevarlos acto seguido a donde será el lugar de partida de la deportación y, por tanto, de la muerte. Y aquí tenemos en el centro mismo este orgullo nunca falla a los perpetradores o a algunos de los perpetradores, tenemos el autor de toda esta este abanico de informe, el perpetrador Jürgen Strop, el responsable de acallar, sofocar la insurrección y de destrozar definitivamente, arrasar por completo el gueto de Varsovia. Bien, todo esto me lleva a algunas conclusiones que quiero plantear, que son, las diré rápidamente, la modalización de la mirada. La idea, como dije antes, de que la cosmovisión y el punto de vista físico no tienen por qué coincidir. Adoptar este punto de vista no nos lleva, no les ha llevado en ningún momento a adoptar el punto de vista de los nazis, pero sí les obliga a pensar que están mirando desde sus ojos. Esto sí es importante. Y al ejercer ese distanciamiento, tienen que analizar al mismo tiempo también de qué manera, adoptando ese punto de vista, podemos utilizar esa imagen en un sentido reversible, como si fuera un guante, dándole la vuelta. Tenemos, pues, imágenes de perpetrador en la historia, tenemos imágenes testimoniales, tenemos imágenes de liberador, tenemos imágenes, y son muy distintas entre sí, para un uso oficial, tenemos imágenes amateurs, imágenes tomadas con una calidad técnica probablemente baja, pero no necesariamente, tenemos imágenes públicas, tenemos imágenes privadas, y en los casos en los que se trata, como es este, de la aflicción del sufrimiento humano, el problema que hemos de plantearnos es cuál es la relación en concreto. Por eso les planteo un ejemplo concreto, no hago generalidades, entre la mirada y la cosmovisión. Bien, la cuestión, vuelvo a plantearla de nuevo, es un recordatorio simplemente, es si esa relación deja alguna huella en la imagen visible. Es decir, si los documentos que nosotros como historiadores poseemos en ellos ha permanecido, ha perdurado alguna de las huellas de aquel momento, del aquí y el ahora, del ik ek nunc, en el que fueron realizados. Eso nos obliga a mirar detalles.
Esos detalles son justamente los que yo trabajo en el libro que Rafa, Javier Navarro ha planteado hace un momento, es lo que lleva a un trabajo pormenorizado de esos detalles de las imágenes y en particular de cómo se manifiestan las huellas de la perpetración y del perpetrador. No es lo mismo, porque el perpetrador puede no estar presente y estar un cómplice del perpetrador en la realización de estas imágenes. Pero volvamos a un documento que es el último que les voy a presentar y con el que querría acabar. Es un documento en un soporte en movimiento, un soporte cinematográfico, pero es un documento muy extraño, muy misterioso. El material fue rodado un tiempo después de lo que les he mostrado y un tiempo antes de la destrucción. Fue rodado en mayo de 1942 y por orden expresa del ministro de propaganda, que era Joseph Goebbels. Goebbels, que no perdía ocasión, fue el único ministro de propaganda, de hecho, hasta su suicidio y hasta el final del Tercer Reich, unos días antes de la rendición. Y manda un grupo de al menos 8 cineastas, operadores, técnicos y demás, al gueto de Varsovia para rodar. Y reclama la colaboración del Consejo Judío del gueto. Durante más de un mes filman tranquilamente, filman llamando la atención, hacen castings, escogen a judíos, muestran exteriores con mercados al aire libre, muestran patios llenos de porquería en los lugares, muestran cadáveres en el exterior, prisiones, paseantes que van circulando por el gueto, y también buscan acontecimientos que les parecen significativos de la vida del gueto, desde los retratos con estereotipos hasta una circuncisión, hasta los baños rituales, la mikvé. Es decir, que no pierden ocasión de mostrar, escenificando, acontecimientos de la máxima pobreza y acontecimientos del máximo lujo, que evidentemente eran posados, restaurantes de lujo, bailes, teatros y demás, que estaban posados para ellos para probablemente dar una imagen definitiva de que los judíos no solo vivían en la indiferencia hacia sus conciudadanos, sino que además vivían unos en la pobreza más absoluta, pero esa pobreza era esencial a su raza, es decir, vivían a gusto, lo habían elegido vivir así, y otros vivían en el lujo más absoluto, con indiferencia hacia los demás. Todo esto, lo que plantean ellos en su material, es la escena visible. Pero, como les decía antes, a propósito de esta imagen fotográfica, hay también otra escena invisible. Junto a todo aquello que vemos en las calles y vemos en las imágenes de este documental, hay otra escena sobre la que el diario de Goebbels, paso rápido, nos da alguna pista fundamental. La pista fundamental del diario de Goebbels es muy telegráfico, pero no olvidaba prácticamente nada. Todos los días tenía una entrada. Himmler, que es el encargado de los campos de exterminio, el jefe de las SS, ha decidido la inmediata reinstalación, Umsiedlung, es el término que utiliza Goebbels, de los judíos de las ciudades alemanas, piensen que se trata de judíos del oeste que vienen al este, en los guetos del este. Es decir, que hay que hacer espacio en los guetos del este, el gueto de Varsovia en particular, porque llegan deportados los judíos procedentes de Alemania y de otros lugares. He encargado, dice en primera persona, la toma de numerosas imágenes cinematográficas. Este material, y aquí viene la parte más inquietante de su expresión, habrá de servir para la futura, el subrayado es mío, para la futura educación que necesita nuestro pueblo con urgencia. Es decir, pronto, dice Goebbels, en la primavera de 1942, pronto no habrá judíos en Europa. Y es necesario preservar su imagen para
este término tan extraño, este sintagma tan extraño, que es la futura educación que necesita nuestro pueblo, sin duda el pueblo alemán, para que sepa de la existencia en el pasado de toda aquella población que invadió Alemania, que reinó, según pretende él, en Europa, y que son los judíos, su enemigo. Las imágenes entonces que se filman pueden tener una doble dimensión, y no me pronuncio al respecto. Es una agitación para el presente, es decir, estas imágenes serían utilizadas inmediatamente para hacer una campaña no ofensiva, antisemita, en la dirección de aquellas que ya había organizado el Tercer Reich, o bien se trataría de una pedagogía pensada para el futuro. Se trataba de guardar, construir un archivo de imágenes, preservarlo y en el futuro, como señala Goebbels en esta frase, dejarlo para educar a ese futuro en el cual los alemanes, ya triunfadores de los judíos, no recordarían más que a través de las imágenes la existencia de los judíos. Es decir, se trataría de inmortalizar a estos seres por medio de las imágenes, mientras que se les exterminaba físicamente. Por eso, para entender toda esa escena, es necesario pensar qué ocurría históricamente en ese mismo mes de mayo de 1942. Y lo que ocurre es que hay una escena invisible que no está en mano de ninguno de los fotógrafos, de ninguno de los cineastas, operadores, tomadores de sonido y demás que trabajaron en el gueto durante más de 30 días. Esa escena está a unos 85 kilómetros de Varsovia y era el campo de exterminio creado al efecto de Treblinka. Ese campo era particularmente el destinado a los judíos del gueto de Varsovia. Es ahí donde tenían que perecer. Desde la estación de Malkinia se había establecido una prolongación de una línea férrea que desembocaba justamente en Treblinka. Treblinka es un campo de los tres campos de exterminio de la llamada Operación Reinhardt, la Operación Action Reinhardt, que se organizó para exterminar a toda la judería polaca. Eran campos no de concentración, no estaban dedicados al trabajo, aunque esporádicamente había algún espacio de trabajo, sino estaban dedicados exclusivamente al exterminio. Y Treblinka, junto con Belzec y con Sobibor, eran los tres campos que formaban ese entorno, esa constelación. Pues bien, en Treblinka se estaban ultimando en esos mismos momentos los detalles para la deportación de los judíos de Varsovia. Y esa deportación comenzaría el día 22 de julio de 1942. Apenas un mes y medio después de que los cineastas abandonaran el gueto con sus imágenes bajo el brazo, con sus latas llenas de imágenes, al mismo tiempo que muy probablemente en Berlín estas imágenes estaban siendo montadas, colocadas una al lado de otro para servir para la ofensiva o para el archivo, al mismo tiempo los cuerpos de aquellos que habían sido filmados habrían sido o estarían siendo gaseados en el campo de Treblinka. Es decir, que esta relación entre una escena visible y una escena invisible es fundamental para poder reconstruir qué nos dicen las imágenes de esa película que, curiosamente, jamás, y este es el segundo gran misterio, jamás llegó a ser lanzada. Goebbels, por alguna extraña razón que desconocemos, dejó la película en un estado de premontaje, lo que se llama un rough cut, es decir, una primera versión de montaje, y no la concluyó jamás. ¿Qué contenía esta imagen, esta película, que a Goebbels no le pareció pertinente lanzar? Porque era un momento donde, en marcha, la solución final y el exterminio, era mejor guardar silencio, no hablar demasiado de aquello que se estaba realizando, o era porque realmente pensó que las imágenes de la película estimulaban la empatía y no la desempatía hacia los seres representados en dichas imágenes. Es algo que
plantea todos los enigmas de la imagen, y los que trabajamos con imágenes, los que estudiamos la historia de las imágenes, nos encontramos ante una impotencia última para desentrañar toda la complejidad que ellas tienen. Pero en todo caso, la cuestión es qué nos dicen estas imágenes. Bien, quiero mostrarles una pequeña escena de imágenes en movimiento. Que está tomada justamente de... Es una escena muy breve. Y pido perdón por estas imágenes, todavía no son tan tremendas como las que pensaba poner al final, y al fin no sé si voy a hacerlo o no. Pero en todo caso, estas son las imágenes que quería mostrarles, justo las que vienen después de este plano. No, después de este plano. Estas. Bien, son imágenes, desde luego, bastante turbadoras, pero si algo más allá de, o más acá, de la turbación me parece interesante, en su condición de imágenes de perpetrador, es que son imágenes inacabadas. Es decir, que precisamente por no haber sido sometidas a un montaje definitivo, por encontrarse no sonorizadas, sino una voz en off que nos diera una gruesa y rotunda imagen propagandística, y por no haber sido cuidadas al detalle todavía, aunque demuestran una pericia considerable, enorme, por parte de los operadores, sin embargo, estas imágenes contienen muchas lagunas, muchas fisuras. Algunas las habrán visto, quizá otras no. Por eso voy a intentar reseñarlas muy brevemente. Fíjense bien en la posición de estas imágenes. Esta es una imagen filmada en escorzo. Está toda la distribución de las líneas, esas tres líneas en profundidad donde van avanzando los personajes, parecen, con sus sombras respectivas, están perfectamente iluminadas, están perfectamente gradadas. Por otra parte, formando un ángulo con ellas, está la posición, parece que incluso estética, del cadáver que está atravesando la acera, y que al mismo tiempo obliga a los personajes a vadearlo para no atravesarlo. Lo curioso es que nadie parece prestar atención al cadáver, es decir, que muestran una cierta indiferencia. Pero fíjense bien en este personaje que va cargado y que de repente interrumpe su paso.
para hacer este saludo. ¿Por qué esta mujer se detiene para saludar a alguien? ¿A quién podría saludar una mujer judía en el gueto de Varsovia? Y además levantando el brazo, ¿cómo lo hace? Bien, esto es algo que cualquier montador competente habría cortado al final. Pero aquí queda como un resto. Es como si estuviéramos en un making of, como si estuviéramos precisamente por el hecho de tener un documento impreciso, inexacto, inacabado, nos estuviera aproximando al aquí y a la hora del momento. Esta mujer, que sin duda sigue instrucciones muy precisas del equipo de filmación, sin embargo aquí comete algo que no debería haber cometido. Es un saludo. Es un indicio, claro está. Pero ese indicio se llena ya, no comento ni siquiera las miradas, se llena ya de una sorpresa todavía mayor cuando vemos al mismo personaje atravesar el encuadre en el lado opuesto. ¿Qué ha ocurrido? Esta mujer con el mismo paquete va en dirección contraria y ahora sí dirige sus ojos hacia la cámara. ¿Qué instrucciones sigue o por qué este personaje ha sido el llamado a mirar aquí? Bien, llegan los sepultureros, los cuerpos que quedaban en la calle eran recogidos por el Consejo Judío, sí quedaban en la calle, sí quedaban en el interior de las casas, tenían que ser pagados por los ciudadanos, por sus compañeros, por sus familiares, pero fíjense en esta imagen. Esta imagen es totalmente reveladora. Mientras la cámara pivota sobre su eje y nos muestra o nos va a mostrar lo que tenemos en primer plano, que es el cuerpo del muerto, lo que encontramos es varios hombres uniformados al fondo, a su izquierda, filmando esta escena. Es decir, que tenemos que toda esta escena ha sido compuesta no por una, sino tenemos al menos tres personas ahí filmando o dirigiendo la escena, y por tanto desvelándonos que toda esta escena realmente es el producto de una representación perfectamente calibrada, con sus ejes perfectamente organizados, y que todas las miradas que los personajes, a pesar de probablemente tener orden de no hacerlo, dirigen hacia la cámara, no son más que perforaciones de algo que también se ve aquí. No tengo el cursor, pero si se colocan su mirada, sus ojos, hacia la izquierda, por encima del carro, verán que hay otro soldado con una cámara. Este soldado está dando los contraplanos del plano anterior. Es decir, que tenemos todo un equipo de rodaje y que el gueto se ha convertido, en este caso, lo ven de nuevo, se ha convertido en este caso en un plató. Un plató para concluir, voy a omitir otras escenas que además son más, una escena un poco más violenta, la tengo aquí aislados estos elementos. Todos estos son en una pequeña secuencia de esta magnitud, de estas dimensiones, sin embargo está repleta, por así decir, de orificios, de huecos, de fisuras, de errores. Bien, todo ese edificio aparece como resquebrajado. Voy a omitir también esta escena en la que también curiosamente vemos cómo desde el fondo de una fosa aparece un operador de cámara que no ha sido cortado por la imagen y que aparece ostentando esa cámara que le sirve para filmar. Con algunas conclusiones de todo esto, porque no quiero darles más explicaciones, más detalles de todo esto, y además sé que también se va pasando la hora y encima pues las imágenes no son precisamente agradables. Pero este documento, que les digo es un documento aflictivo, un documento que tiene unos 62 minutos de duración, un poquito más, es un documento incompleto, pero precisamente su carácter inacabado
nos permite una serie de cosas que no nos permitiría un documento de propaganda totalmente cerrado. Nos permite, en primer lugar, pero nos permite siempre con incertidumbres, cercar, observar, analizar la mirada de los perpetradores del crimen o de sus cómplices, los que están en connivencia con él, algo que es clave para entender cómo funciona, desde el punto de vista visual, la desempatía y el odio que estaban llamados a transmitir. Nos da a ver, en segundo lugar, el trabajo de deshumanización, que es siempre previo a la objetualización y a la conversión de los objetos, objetos humanos en objetos de violencia. Para ejercer la violencia sobre alguien es necesario cosificarlo primero, objetualizarlo. Y esa objetualización, si se trata de un ser humano, procede, y esto no es característico solo de los crímenes de masa, todos sabemos que es fundamental en las acciones incluso de las violencias, violaciones y demás casos, ese elemento es fundamental para que funcione de una manera, entre comillas, libre la violencia ejercida, violencia psicológica y violencia sobre todo física. Pero a pesar de todo esto, la paradoja, y es algo que en términos casi shakespearianos se llamaría el misterio de la iniquidad, ¿no?, permanece. Es decir, hay algo que no sabremos jamás desentrañar de todo esto. Si fuéramos capaces de desentrañarlo, probablemente seríamos capaces a la larga de acabar con los crímenes contra la humanidad, los genocidios y los crímenes de guerra, cosa que evidentemente jamás ocurrirá, ¿no? Pero existe un vínculo, y este me parece muy importante, entre la producción de un documento que llamamos pseudoantropológico, porque estas imágenes, al fin y al cabo, son las últimas imágenes que tenemos de una judería, de unos judíos de Varsovia, que pronto desaparecerían, no totalmente, pero en su mayor parte. Por tanto, las formas de vida, por más que forzadas por la administración alemana, por la condición, las condiciones de vida en las que desarrollaban su comercio y su vida cotidiana, a pesar de todo esto, estas imágenes son las últimas que tenemos de ellos. Por tanto, ese documento es un documento valiosísimo. Y hemos de saber, sin embargo, que ese documento es un documento corrupto, es un documento posado, es un documento fraudulento. Pero ahí parece cumplirse esa famosa expresión, esa famosa aseveración de Walter Benjamin, donde decía en sus tesis de filosofía de la historia que no existía ningún documento de cultura que no fuera al mismo tiempo un documento de barbarie. Yo creo que aquí tienen las dos expresiones ese documento. Es un documento de barbarie, puesto que es un documento producido dentro del antisemitismo, dentro de la maquinaria de destrucción, justamente para mostrar, demostrar y ejemplificar cómo los judíos debían ser llevados a su exterminio. Pero al mismo tiempo es un documento de civilización, puesto que sirve como último reducto, como último testimonio visual de muchos de estos judíos, de su vida, por más, repito, que fraudulento, puede servirnos para reconstruir algunos aspectos que de otro modo jamás podríamos hacer. En síntesis, entonces, estas imágenes de perpetrador que les presento, y lamento no poder dar la solución definitiva porque no la tengo, presentan de una manera agazapada, de una manera encubierta, pero que el análisis minucioso sí que revela el calor criminal que las gestó, el calor de la bestia, ¿no? Es saber descubrirlo en las imágenes requiere esfuerzo y también un riesgo moral y una observación, yo creo que obsesiva, minuciosa, pero sobre todo obsesiva del detalle. Un detalle donde algo se desajusta respecto a la totalidad. Alguien lo dijo, y esto ya hace muchos siglos, en un celebérrimo sermón. Figura en el Evangelio de Mateo, y tal vez las imágenes del perpetrador de las que les he hablado
y que nos han ocupado aquí y a las que he dedicado mi último libro, pueden resumirse tomando al pie de la letra estas imágenes, que son ni más ni menos que eso. Por sus obras los conoceréis. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Vicente, por esta sugerentísima conferencia. Yo primero que decir es que efectivamente, en concreto en este libro al que hemos hecho referencia, de la muerte en los ojos, Vicente Sánchez Biosca analiza no solamente el holocausto, las imágenes del holocausto que claro, por razones de tiempo ha tenido que circunscribirse aquí al tema del holocausto, sino una amplia variedad de imágenes relacionadas con perpetradores. Bueno, yo lo he leído con detalle el libro, lo recomiendo vivamente, desde, creo recordar, por supuesto, el holocausto, la Guerra Civil Española, las imágenes del genocidio de los jemeres rojos en Camboya, imágenes de las torturas en Abu Ghraib, en la guerra de Irak, imágenes de las decapitaciones de ISIS a un periodista occidental, no recuerdo exactamente el nombre, porque es muy famosa, que es la imagen del perpetrador que creo que tú calificas como de grado cero, me parece, es decir, la más pura en ese sentido, porque nos muestra efectivamente todo el proceso de la violencia, la muerte, la decapitación de este periodista y de otros. Por tanto, bueno, imágenes también de fotografías de tortura, bueno, fotografías de personas que serían torturadas por la dictadura brasileña a finales de los años 60. Y no sé, me parece que hay algún, no sé si me dejo algún ejemplo más, pero bueno, quiero decir que es amplia la gama de ejemplos históricos y de contextos que aborda Vicente Sánchez Biosca en esta reflexión sobre lo que significan las imágenes de perpetrador que nos ha transmitido hoy. Muchas gracias de nuevo por tu intervención, por tu presencia aquí. Y bueno, ahora es el momento de abrir, tal vez, en el tiempo del que disponemos, un pequeño turno para... Pequeño. Pequeño, porque no tenemos mucho tiempo de intervenciones, sugerencias, etcétera, por parte de todos vosotros. Juan Carlos Colomer. Bueno, muchísimas gracias, Vicente. Yo no he tenido el gusto de leer el libro, pero espero hacerlo porque me ha sugerido muchísimo lo que has contado. Me gustaría hacerte una pregunta muy concreta y es ver si has notado diferencias en estas imágenes de perpetrador en función del medio. Es decir, estos son películas que se graban en un contexto muy determinado, además muy costosas de hacer, ¿no? Supongo, y por los medios y por el material. Y en cambio, pues el vídeo que comentaba ahora Javier, ¿no? De las torturas o del asesinato del periodista se puede hacer con un teléfono móvil, ¿no? Entonces, ver un poco esas, si has notado diferencias en la forma de producir esas imágenes y si el medio acaba condicionando también el mensaje o no. Pues si hay alguna pregunta más, podemos recoger alguna pregunta más y contesta a continuación Vicente. ¿Hay alguna intervención más? ¿Alguna pregunta? Así en primer turno. A mí sí que me gustaría, yo tengo varias, pero ni no tenemos tiempo tampoco, pero sí que si no os animáis. Bueno, yo sí que te plantearía, porque creo que una de las cuestiones más sugerentes que planteas es efectivamente cómo las imágenes de los perpetradores migran de unos contextos a otros, se van reciclando, se van reinterpretando, ¿no? Tenemos estas imágenes que han nutrido documentales, ¿eh? Y además otra cosa muy interesante que tú estudias es cómo se reinterpretan estas imágenes y se le da un significado completamente distinto, ¿eh? Es una reapropiación incluso, pues,
pues redundando en lo que plantean las imágenes o poniéndolas en cuestión, etcétera, ¿no? Y ahora que vivimos en un mundo, bueno, que sea un estereotipo, ¿no?, pero un mundo tan de la imagen, donde las imágenes circulan a tal velocidad que bueno, esto, tú también lo planteas, puede producir una cierta banalización de estas imágenes en algunos contextos, ¿no? Por ejemplo, cómo algunos documentales utilizan estas imágenes sin contextualizarlas, sin analizarlas históricamente, y entonces una especie de totum revolutum ahí de todas las imágenes valen, o, como comentas en el libro también, la utilización de imágenes, por ejemplo, de estas personas que fueron asesinadas en el genocidio de los Jemeres Rojos, en una exposición artística, creo que es en el MoMA de Nueva York, ¿no?, donde aparecían pues totalmente limpias esas imágenes, un poco descontextualizadas. Entonces, poco para que comentaras efectivamente lo que sea posible ahora, esa utilización contemporánea en este momento de las imágenes a tanta velocidad y con tantos significados diferentes, ¿no? Pues si quieres, ¿hay alguna cuestión, con una cuestión más? Pues sí, contestamos, a ver si surge mientras tanto. Vale, vale, pues, bueno, muchas gracias por las preguntas, de verdad. Bueno, es difícil resumirlo todo, pero voy a intentar ser preciso. Bueno, la cuestión que planteas yo creo es una cuestión fundamental, porque nos plantea que, a despecho de la variedad enorme de las imágenes de perpetrador, que nos obliga a situarnos en un terreno que no es estético, por eso los estudiosos de las imágenes habitualmente nos aproximamos a las imágenes dándoles un valor por... Esta es la historia de la fotografía la más exitosa y es la historia del cine el más exitoso, es en función de su calidad estética o en función de digamos, valores artísticos. Pero hay una parte que es en función de su performatividad, es en función de su influencia sobre los elementos de la vida real, ¿no? Y aquí, efectivamente, analizar una imagen de amateur, una imagen sacada con un móvil, una imagen preparada por un estado criminal, una imagen de policía cuando no existe una justicia, digamos que no va a seguir un procedimiento legal, sino va directamente al pelotón de ejecución, ¿no? Y la imagen es simplemente para forjar el archivo de un enemigo. Todo esto plantea una enorme diversidad que a mí me ha llevado, por lo menos en la reflexión de este libro, a plantear qué es lo fundamental en estas imágenes de perpetrador. Lo fundamental es la solidaridad que se construye, en primer lugar, entre aquellos que realizan las imágenes y aquellos que realizan el acto criminal. Pero esto, como decía Javier hace un momento, puede llevarnos a un malentendido, que las imágenes de Daesh, de ISIS, conducen justamente a este error, puesto que se supone que las imágenes filman ejecuciones en directo. Podemos pensar que toda imagen de perpetrador es la imagen de un perpetrador filmándose a sí mismo realizando la acción, pero no es así. Hay hiatos, hay saltos, hay momentos que estos seres están siendo filmados, luego van a ser ejecutados, pero hay que trazar el lazo. El historiador tiene que trazar ese lazo, porque si no se le escapa, porque no los están matando mientras los están viendo, no va a ocurrir en simultaneidad, no va a ocurrir en el mismo lugar, no van a ser esos mismos personajes los que consuman la acción. Por tanto, ¿qué es lo fundamental? Lo fundamental es la sintonía y la solidaridad de los perpetradores en el acto de violencia y el acto de la toma de la imagen. Y otra cosa fundamental para mí es que la imagen sirve como un lazo, como un secreto compartido. Es como aquel famoso libro de Klaus Teveleit que se llama Fantasías masculinas, que es sobre los soldados de los Freikorps de la Primera Guerra Mundial, que relataban de qué manera ellos relacionaban. Había una relación con mujeres, hablaban de sus mujeres, había un lazo masculino que los unía. Bueno, ese lazo es parte fundamental del secreto compartido. Y yo les voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con los textos que analizo aquí.
el caso de la famosa manada. Cuando veíamos de la manada, se habló mucho durante un tiempo. Lo que la manada, ese grupo de muchachos que hicieron perpetraron una violación múltiple en Pamplona y que fue un escándalo nacional, yo creo que internacional incluso, una de las cosas que circulaba era cómo estos personajes, en el momento en el que estaban realizando sus actos, intercambiaban imágenes. Es decir, hay un suplemento de violencia en la captura de esas imágenes y hay un suplemento de lazo en el crimen, en el delito, ¿no? En el hecho de enviar estas imágenes a aquellos que participaban de sus mismas emociones y que estaban en Sevilla o en otro lugar. Es decir, es fundamental entonces que estas imágenes crean lazo. Son imágenes, primero, que fundan un secreto y por tanto sellan el secreto para que no sea, esté bajo siete llaves, es decir, para que no pueda ser descubierto por nadie. ¿Por qué? Porque los criminales, en el fondo, los perpetradores, saben que sus imágenes, y esto conecta con lo que planteaba Javier hace un momento, en el momento en el que sean descubiertas, pueden obrar denunciándolos a ellos mismos. Es decir, que tienen la condición de imágenes autoacusadoras, como si fuera una confesión de iniquidad, ¿no? Por eso, precisamente, y enlazo con lo que planteaba Javier, las imágenes migran enormemente. Son imágenes que una vez que el sello se ha abierto, una vez que han salido del cofre y han sido mostradas a otros, entonces otros ven la manera de reutilizarlas, de apropiárselas para darle un sentido inverso al que tenía para sus autores. Y esto es curioso porque lo que uno se plantea en las imágenes del gueto de Varsovia, lo hemos visto, pero en otras podíamos verlo también, son las imágenes las que tienen en sí producen la sensación de empatía o desempatía, o es el uso de las mismas. En muchas ocasiones estas imágenes, piensen en las imágenes de Abu Ghraib, fueron realizadas, las fotos de Abu Ghraib del otoño del 2003, pero difundidas en la primavera del 2004, eran imágenes que eran hechas como juegos de interacción entre perpetradores. Pero estas imágenes, en el momento en el que salieron a la luz pública, en ese momento eran automáticamente, sin comentario alguno, sin necesidad de una nota pie de página, eran utilizadas contra sus autores. Y eso hace produce una ambigüedad, una anfibología de estas imágenes a lo largo de la historia. Por eso se han utilizado, por eso circulan de una manera tan persistente. Y esto me lleva quizá a la última cuestión que planteaba Javier. Yo creo que vivimos en un abismo entre la saturación de imágenes y la sofisticación en el cultivo y en la elaboración de las imágenes y nuestra capacidad o nuestro esfuerzo, nuestra competencia y al mismo tiempo nuestra voluntad de analizar y poner los medios para analizar toda esa profusión visual. Esto tiene mucho que ver con la cuestión de la desinformación, evidentemente, o con la información falsa, pero tiene que ver, evidentemente, también con el esfuerzo hecho por instituciones públicas y de investigación para dar estas imágenes a las personas que tienen una competencia en su análisis. Si los juzgados, por ejemplo, estoy hablando de Tribunal Penal Internacional, estoy hablando de los tribunales de Yugoslavia, de Ruanda, estoy hablando de tribunales de el Tribunal Híbrido de Camboya, sobre muchos otros, hubieran atendido a estas imágenes como un documento más, probablemente no solo en el dominio del historiador, que es donde estamos ahora, más bien académico y, si se quiere, de poco valor, ¿no?, sino también en la administración de justicia, habría un rigor mayor en la consideración de estas imágenes. Creo que es importante también que hagamos, es decir, que digamos y que hagamos conocer a los expertos en el mundo jurídico que las imágenes no son transparentes, que no las podemos analizar solo por lo que parecen tener, sino que es necesario la participación, no digo la prioridad, pero sí la participación de expertos en el análisis de esas imágenes, técnicos, semióticos, historiadores y demás, porque solo así ese documento, como ocurrió con los documentos testimoniales en los años 60 y 70, eran documentos todavía que estaban sometidos a una crítica de fuentes muy primaria, y ahora no están así,
Solo de esta manera podríamos hacer de las imágenes una verdadera fuente histórica y una fuente también para el presente, para las necesidades de nuestro presente. Sí, claro, esto, por redundar, efectivamente, las imágenes no son inocentes nunca, quiero decir, esto es evidente, ¿no? Y ni neutras. Bueno, los estudiantes que están por aquí, ¿tienen alguna inquietud, alguna cuestión que quieran comentar o que a lo mejor, bueno, pues les haya interesado? Y no os preocupéis, preguntad. Sí. Bueno, me ha parecido muy interesante la charla y sobre todo a mí lo que me ha suscitado es la duda de que la postura del libertador no se apropia igualmente de esas imágenes al final para inducir su mensaje. No, muchas gracias por la pregunta, creo que es muy, muy pertinente. Efectivamente, una de las cosas que trato de trabajar en el libro es que es, por así decir, el paraguas previo en imágenes de supuestas atrocidades o imágenes de violencia, es la condición de las imágenes de perpetrador en relación con las imágenes de liberadores y con las imágenes testimoniales, ¿no? Las imágenes de liberador, y curiosamente lo podemos ver en aquellos que liberaron los campos de concentración o de exterminio, es decir, aquellos soldados soviéticos que entraron en Majdanek o en Auschwitz, o simplemente que liberan un centro de tortura. Estos individuos recogen no el momento en el que las imágenes, en el que los hechos se han producido, sino que llegan, por así decir, tarde. Esas cámaras llegan tarde al lugar de los hechos. Es una merma por una parte, pero al mismo tiempo también es una condición que tenemos que analizar. Y es, te agradezco la pregunta, porque justamente porque llegan tarde, es necesario que muestren las condiciones del crimen a partir de los efectos del mismo. Es decir, no pueden mostrar el asesinato, no pueden mostrar la muerte, no pueden anunciarlo, como estas imágenes de perpetradores que hemos visto, sino que tienen que mostrar aquellos elementos que han servido para perpetrar esos crímenes. ¿Cómo lo hacen? Con la mostración de cadáveres, con la mostración de los instrumentos de tortura, con la declaración de testigos, pero con un fondo de cadáveres o con unas fosas comunes, para que nadie pueda pretextar que aquello se ha hecho como una farsa, que aquello ha sido puesto en escena. Entonces, en esos momentos, las imágenes de liberadores funcionan mediante un primer rasgo, que es lo que llamamos en términos retóricos una metonimia, es decir, representamos los efectos de esto cuando realmente queremos representar la causa. Entonces, solo tenemos los efectos, en qué ha quedado todo esto, y por otra parte se utiliza una segunda figura retórica que puede compensar esa sensación, esa conciencia de haber llegado tarde, que es la hipérbole. Cuanto más engrosemos el detalle, cuanto más grotesco sea ese detalle, se aprenderá mejor. Por eso, cuando los americanos llegaron a Odruf y después de ahí a Buchenwald y a otros campos de concentración, los rusos llegaron antes, los campos de Polonia, de Ucrania y demás, pero los americanos llegaron a estos campos de Europa, los alemanes, tomaron una decisión y la tomaron tres generales norteamericanos, que era lo que se llamó la pedagogía del horror. Es decir, llevar a ver. ¿Llevar a quién? Los alemanes decían que no sabían. Luego, los concejales, los miembros del ayuntamiento, los directores de las empresas, los llevaban a ver aquellos lugares. ¿Por qué? Porque ver y ver a manos llenas produciría un saber. La población alemana en su conjunto fue golpeada con noticiarios que mostraban esas imágenes. Y al mismo tiempo, la población mundial vio esas imágenes. Esto era un intento de identificar de una manera ingenua que ver significaba o implicaba aprender para que no se repitiera. Luego, el efecto, todos lo sabemos, es que
hubo una anestesia progresiva, que el ver estas cosas no solo producía la náusea al principio, sino después producía un atontamiento, una especie de narcótico generalizado, y esta representación de atrocidades ha ido cada vez a más y ya no por necesidades de la liberación. Pero efectivamente una de las modalidades que hay que entresacar muy bien es la de modalidades del liberador, y es verdad que estas imágenes igualmente circulan. Lo que pasa es que la mirada que las gestiona es o tiene un objetivo opuesto a la imagen del perpetrador, a la modalidad del perpetrador. Vale, pues muchas gracias. Sí, bueno, en relación con el que planteabas, hay una cuestión muy interesante. Cuando hablabas de, refiriéndonos al Holocausto, como acabas de preguntar, esta especie de turismo fotográfico de los soldados alemanes, etcétera, y que luego, por ejemplo, recordaba que también muchas de estas imágenes, Spielberg las recrea en la lista de Schindler, ¿no? Las imágenes de, por ejemplo, los soldados acercándose a estos judíos que reproducían un poco la imagen del judío oriental, o más askenazi, en la apariencia, etc. Ese turismo fotográfico tan, bueno, es interesante. Bueno, ponerlo en relación también con lo que ahora hablabas antes y hablas en el libro de ese también turismo. Turismo, ¿cómo se llama? Turismo del horror o turismo a los lugares de crímenes o a los lugares de donde han sucedido estas cosas, ¿no? Que bueno, también pues de alguna manera se banaliza todo porque descontextualizado todo y efectivamente sin una contextualización histórica queda todo homologado, ¿no? Sí, 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 gracias. Yo creo que son dos cuestiones muy relacionadas entre sí. Una primera es la del turismo, ¿no? Vivimos una época de turismo de historia, de novela histórica. Se dice que la novela de Umberto Eco fue la que desencadenó este acontecimiento, pero evidentemente, claro, hay un deseo. Ya que no podemos resolver el futuro, vamos a resolver el pasado. Y vamos a reescribirlo, vamos a hacerlo de otra manera y, bueno, vamos a ver la historia. Y la historia está impresa en muchas ocasiones en la topografía, en el paisaje. Hay un famoso libro de Carl Schlegel que es En el espacio leemos el tiempo, ¿no? Es un término muy interesante porque a través de las distintas capas que tiene, arqueológicas incluso, que tiene un espacio, leemos cómo el tiempo ha ido labrándose ahí, ¿no? Y una de las formas ha sido el desarrollo del turismo y de esa forma particular que se ha dado en llamar el turismo siniestro, el dark tourism. Hay un texto que es el texto nuclear de todo esto, es del año 2000. Lo escribe un individuo que se llama John Lennon, pero no es el cantante. Es otro individuo que lo escribe en colaboración con él y habla de cómo hay una atracción hacia los lugares de catástrofes, en ocasiones naturales, en ocasiones provocadas por el hombre, provocadas por el género humano. Esto, por ejemplo, ocurre con Chernóbil, ocurre con los lugares que han sido pasto del tsunami, pero ocurre con las Torres Gemelas también, ocurre con todos esos lugares, de manera que hay una generalización de lo que, bueno, una autora muy importante, Marita Sturken, llamó el turismo de historia, ¿no? Y yo creo que es un fenómeno muy interesante y que está presente también, claro, en todo el merchandising de los... Por ejemplo, piensa en el Memorial de Oklahoma. Está lleno de ositos de peluche, que fueron una de las cosas que se enviaba allí porque la bomba sucedió precisamente donde había una guardería. Es decir, todos estos lugares del crimen están ligados en muchas ocasiones a la venta y al comercio de estos elementos. Es una cosa inquietante, pero es propio de nuestra época y el turismo, no hay prácticamente ningún circuito turístico que no incluya, no sé si hay algún estudiante de turismo, pero desde luego si lo hay, lo sabe, que no incluya un lugar donde la gente ha sido no solo infeliz, sino maltratada. Yo creo que esto es un gran fenómeno que tenemos que empezar a estudiar porque es parte de nuestra vida cotidiana y una parte fundamental de cómo materializar las pasiones en nuestros circuitos de ocio. La otra cuestión, y también es muy importante, es
la pregunta de cómo miramos a alguien. Esto puede parecer una banalidad, de hecho, parece como una banalidad, pero en el momento en el que descendemos a la generalidad y vamos a casos concretos, ¿cómo se mira, yo decía, un judío en 1937, 1938, 1935, después de las leyes de Nuremberg, en Alemania? ¿Cómo se lee? ¿A través del vecino o a través de un filtro? Ese filtro está marcado por la propaganda y ese filtro está marcado por otras muchas imágenes que han atravesado también ese lugar y que viven en la mente de la gente. Y cuando ve algo, no ve lo que realmente hay en la realidad, sino ve una mezcla de elementos imaginarios. Y esto es fundamental, por poner un caso, dos casos distintos. Uno es cómo se veía un Tutsi en la primavera de 1994 en Ruanda. Esos 100 días que duró el exterminio, que duró el genocidio, donde 1 millón de muertos, que no es cosa banal, fueron asesinados con instrumentos tan primitivos como machetes o como bates de béisbol con pinchas, es decir, cara a cara, mano a mano. Hubo lo que los historiadores, los antropólogos llaman el priming del crimen, es decir, la creación de condiciones previas. Y para eso, esas cucarachas, porque así se les llamaba, o esa radio Mil Colinas, que era el instrumento que utilizaba esos instrumentos de odio y que identificaba a alguien que racialmente no podía ser identificado, porque esto era una creación de los belgas, es decir, de la colonización belga, cómo era posible identificar los rasgos, sino marcándolos en un carnet de identidad. Bueno, pensemos en un término completamente distinto. ¿Cómo los violadores ven a una mujer? ¿Qué ven en ello? Esta pregunta es una pregunta, si quieren, mucho más de esto, de down to earth, ¿no? Mucho más elemental, de la vida. Pero, evidentemente, cuando hablo de la cosificación, es qué otras imágenes se infiltran de manera que pueden provocar que se produzca ese efecto aparentemente tan inhumano y tan poco frecuente como es la pérdida completa de la empatía. Yo no soy un defensor de la empatía y me parece que la empatía es un elemento kitsch, es un elemento muy peligroso en muchos elementos, en muchos aspectos. Pero me parece que todos esos elementos los tenemos en la vida cotidiana y los tenemos en la señalización de ciertos factores y ciertos en el terreno del género, en el terreno del étnico, en muchos terrenos, en el terreno de las diferencias sociales, lo tenemos en muchos aspectos y no podemos nunca darnos por satisfechos, pensando que esto ha sido resuelto porque, bueno, como se decía, ya nunca más serán asesinados los judíos en un holocausto. No, seguramente, y los espartanos tampoco consumarán los crímenes que cometieron, pero eso no quiere decir que bajo otros ropajes y bajo otras formas y con otras identidades y otras magnitudes, elementos semejantes no se puedan estar produciendo. Por tanto, quien trabaja sobre las imágenes, como quien trabaja sobre otros campos, tiene que estar alerta y tiene que ser, digamos, socialmente activo en identificar y en tener un espacio donde todas estas identificaciones puedan ser reconocidas. Todo lo contrario, realmente, de lo que ocurre con nuestros medios de comunicación, que utilizan las imágenes sin ningún tipo de responsabilidad, sin ningún tipo de entidad ética, sin ningún tipo de compromiso. Y esto me parece que sí que es un mensaje mucho más sencillo, mucho más elemental, pero sí que podemos aplicar. No es necesario irse al holocausto, no es necesario irse a la Serbia que ocupa y que hace caer Srebrenica para poder ver estos crímenes, ni a la Ruanda del 94, ni a los Jemeres Rojos del año 75-76. No es necesario ver todas estas cosas. Hay otros campos donde la imagen puede funcionar en un terreno que es hábil para la historia, fundamental para la historia, pero también lo es para otros aspectos de la vida social, la vida cotidiana y la vida, lo que llamamos antropológicamente, la vida cultural. Bueno, pues justamente el caso de Ruanda, del genocidio de Ruanda del 94 y de las guerras de los Balcanes, eran los otros ejemplos que antes, cuando os he comentado lo que
se trataba en el libro de Vicente, pues se me habían, no había mencionado. Bueno, pues con esta sugerencia vamos a concluir ya, porque tenemos que salir. Agradeciéndole de nuevo a Vicente Sánchez Biosca, pues el estar aquí, el habernos proporcionado esta magnífica conferencia, esta magnífica intervención, la oportunidad de tratar todos estos temas. Sobre todo también el agradecerte que hayas venido, por mejor, lesionado, ¿cómo estás? Y bueno, pues no en plenitud física, pero bueno, es un doble agradecimiento que te debemos y espero que podamos hacerlo y repetir en otro momento pues una ocasión como esta. Así que muchas gracias a todos por venir. Y